de 43 años desempeñándose como médico, una carrera que eligió estudiar en los años 70, y a como narra, las opciones de profesiones eran pocas. Reconoce que medicina no era su primera elección para titularse, pero posterior se convirtió en lo que sería su máxima pasión. Ni me gustaba en el sentido que yo pensaba que la sangre nunca me ha gustado, los muertos mucho menos. Entonces yo estudié medicina por esa condición. No fue sino hasta el cuarto año, los primeros 4 años de medicina fueron difíciles, en el sentido porque como no tenía mucha vocación, no era un alumno excelente, ni mucho menos. Pero al llegar al cuarto año de medicina, me dieron la oportunidad de mi vida, la que me cambió por completo. El galeno se especializó como pediatra endocrinólogo por coincidencias de la vida. Su amor por los niños es una vocación que desempeñó en su ciudad natal, León, cuando conoció a un destacado médico de la localidad con quien compartió la misión de ayudar a los niños desfavorecidos en un dispensario. Ese era un dispensario privado donde se recogían niños menores de 1 año en pésimo estado de salud. Niños que eran recogidos de la basura, abandonados, desnutridos, en las peores condiciones. Y había un cupo limitado de niños, eran 40 camas lo más que había. Y eso me sirvió para el resto ya de mi carrera. Pues. Yo estaba seguro ya cuando terminé el año con el doctor de que había escogido bien medicina y que sobre todo, si yo estaba con duda de qué es lo que quería hacer, yo decía, me voy a dedicar a los niños. Medina tiene como objetivo trabajar en la lucha contra la diabetes y el sobrepeso en los niños. Se describe como fiel creyente en Dios y hombre de palabra, pues siempre realza su compromiso de continuar velando por el bien de sus pacientes. La doctora Vicky Gutiérrez es otra especialista de la salud quien, al igual que su colega, ha logrado por varios años a través de su profesión mejorar la salud de muchas de las personas que pasan a diario por su consultorio. La medicina es una vocación, porque a vos te tiene que gustar desde que comenzás a estudiarla. Entonces vos tenés que sentirlo, que necesitas ayudar a la gente para poder estudiar este tipo de carreras como la medicina. Entonces yo lo resumiría como una vocación para poder ejercerla como debe de ser. Tanto los médicos generales como los especialistas se esfuerzan en brindar lo mejor de ellos mismos y respetar su compromiso que con determinación años atrás juramentaron. Para nosotros el juramento hipocrático es pues como la realización de comenzar a ser médico. Y es el compromiso que vos vas a tener con tus pacientes y el compromiso que tenés para enseñarle al resto de los muchachos, en este caso, que quieran estudiar. Esa es una enorme responsabilidad. Esa es una responsabilidad moral tremenda. Que la palabra de uno sea ley, por así decirlo.